¿He oído algo? He dejado limpio el lugar. No estoy buscando nuevos enemigos, pero si conozco bien a los muerdeanguilas, se culparán unos a otros. Se puede oler el río desde aquí. No permito. Algo ha cambiado en ti. Espera, ya lo sé. ¿Ya no apestas a sudor y a pis? He estado restregándome con Polly Adler, la cantonera que mejor huele de todo mercado de carne. Supongo que aún huelo a su perfume. Capullo con suerte. Yo llevo 2 meses en su lista de espera. Yo he esperado 5. Merece la pena. Conozco a un marinero que decía que Polly importa ese perfume del extranjero. No me extraña. Toda su habitación en mercado de carne huele a jardín exótico. A canallas como tú le compensa la fortuna que ha pagado. Pague esta semana, ya se puede buscar a otro envío. En esta ciudad es más fácil morir que ganarse la vida. No sabría decir si lo escribió antes o después de enfermar de tenebra. Gran producto. Vena Sombría. Conozco ese nombre. Es uno de los ríos subterráneos. Will Marlowe ha conseguido algo nuevo y brillante en los barcos. ¿Sí? ¿Qué es? Una especie de insecto hecho todo de gemas. Déjame ver. Ni hablar. Will Marlowe está loco. No quiero ser yo quien se interponga entre su tesoro y él. Mira, pero no toques. Eso es lo que dice él siempre. Incluso las flores lo dicen. El hambre está empeorando. Tengo 6 bocas que alimentar y una manzana para todos. No cometas el mismo error que Roger. ¿Qué tiene que ver ese idiota? Robó pan. Los libreas negras lo colgaron antes de que lo expulsase por el otro lado. Debe permanecer escondido. Nunca diré que está en las cloacas. Me atormentarán, vendrán a matarme en sueños. Dioses. ¿Y si ellos son la tenebra? Oh, dioses, oh, dioses. Casi parece que hayas visto a Jenny la Roja. ¿Cómo ayudará a un feriante necesitado? Yo nos turnamos para morirnos de hambre. Esto lo alarga más. Sé valiente. Tengo algo que satisfará todas tus necesidades. Ha sido un placer hacer negocios contigo. Buen señor. Yo, quizá pueda ayudarme. Soy el gran Vittori, capitán de las curiosidades, el marchante de maravillas. Todo el mundo ha oído hablar de los Vittori, de la lejana Iliria. Conocí a un hombre de Iliria. No hablaba como tú. ¿Qué? Que te falla el acento. Joder. Al menos es auténtica crin de caballo ilirio. Es para el número. El espectáculo, señor. El espectáculo lo es todo. Debería saberlo, mírese. ¿No? Me han dicho que buscabas ayuda. Son tiempos terribles. Primero la guardia me incauta el barco. Luego unos rufianes se cuelan en él y se escapan con mis mejores atracciones. ¡No tienen precio! ¿Necesitas otro número? No, yo... La verdad, espere. Ahora que lo menciona, usted sería un buen gancho. A las mujeres les encanta un poco de cuervo. No me ofrecía voluntario. Oh, bueno, bien. Necesito que me devuelva mi sustento, si es tan amable. ¿Qué me dice? Sea bueno. Y ahora, el primer objeto desaparecido. Una calavera parlante que hace profecías. Una curiosidad excepcional. Diga, amigo, ¿quiere conocer el futuro? Deja que adivine. Encuentro la calavera y me pagas un montón. ¡Ja! ¡Excelente, señor! La propia calavera quedaría impresionada. Montón es una palabra muy fuerte, pero digamos que será un monto razonable. Róbesela a los canallas que la robaron para empezar y... Bueno, tendrá 100 años de perdón. Si tú quieres comprar... ¡Oh, señor! Es todo un caballero y erudito, un verdadero campeón del ramo del espectáculo. ¿Dónde podría subastar un hombre de baja moral una calavera profética robada? Sé el lugar exacto, el Mercado Negro. Ha vuelto, señor ladrón. ¿Dónde podría subastar un hombre de baja moral una calavera profética robada? Sé el lugar exacto, el Mercado Negro. aquí. Una buena pesca. Me lo llevo. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Vamos a verlo. ¿En el qué? El oráculo, maldito borracho. Bueno, no lo he traído, ¿sabes? Un hombre nunca debe llevar encima esto, la mano que lo alimenta. Está escondido, a buen recaudo. Por las tumbas de los dioses, tienes tiempo hasta que suenen las campanas para traérmelo. Si no, busco otro primo para empeñar tus cosas. No hace falta levantar tanta bruma por esto. Ahora voy. Lenny, no es la primera vez que le robo al maestro de borrachos. Y no será la última. ¿Cómo puede abrirse una puerta si la manija no para de dar vueltas? Debe de ser una de esas nuevas máquinas. Picaporte núbil. El perfume no basta para tapar el hedor de la ciudad. ¿Quién va? No veo nada bien. Ya necesito. Dicen que la ribera está cargada de tenebra. ¡Chicos! ¡Soy yo! Anda, el viejo Lenny viene a por mí. El viejo grupo, otra vez. Por los vientres de error. ¿Cuánto hace? Yo calculo que unas 3 horas, Lenny. El tiempo vuela que se las pela, ¿no? Bebamos por los viejos amigos. Botellas se quedan secas. Sabe un poco raro. ¿Es un reserva? No, es donde te measte la última vez que estuviste aquí. Dame otro trago para quitarme el mal sabor de boca. ¡Quería fuego, no el apocalipsis! Debe de ser ese condenado idiota. La propia Jenny la Roja saldría corriendo si no viera ir hacia ella. Chicos, estáis muy ocupados. Tenéis tiempo para que pobre Lenny. Bueno, lo tiene picado. Solos y no me costó ni un penique. Oh, señor, tengo frío y estoy sola con todo este aislamiento y... eres tú. Rosita, Rosita, no te quitarás tú. Robin. Pir de Lenny. ¿Qué me dices, Rosita? Damos una vuelta. Me lo llevo. Ni aunque su real mandamásimo lo ordenara por ley. Ahora no puedo parar, pero apúntalo a mi cuenta. Sabes que cumplo. Ponte una fila, los pantalones no son exigentes. ¿A quién tienes al lado? ¿A tu hermana? ¿Nos podrías presentar? ¿Dónde habrá ido? ¡Rosita! Si querías que me fuera, podrías haberme dado una patada en el badajo. ¡Como siempre! Tengo la ropa interior llena de mierda. ¡Lenny! ¡Lenny! Algunas chicas te cobrarían un extra por lo que pienso hacerte cuando salga de esta. ¿Alguien ha... Venga, vamos a verlo. ¿En el qué? El oráculo, maldito borracho. Bueno, no lo he traído, ¿sabes? Un hombre nunca debe llevar encima esto, la mano que lo alimenta. Está escondido. A buen recaudo. Escucha, hombre. Tienes tiempo hasta que suenen las campanas para traérmelo. Si no, busco otro primo para empeñar tus cosas. No hace falta levantar tanta bruma por esto. Ahora voy. Lenny, no es la primera vez que le robo al maestro de borrachos. Y no será la última. ¡Chicos! ¡Soy yo! El viejo Lenny viene por mí. ¡Viejo grupo! ¡Otra vez junto! Por los vientres de error. ¿Cuánto hace? Yo calculo que unas 3 horas, Lenny. ¡Mi maldita pipa está en llamas! ¡Quería fuego, no el apocalipsis! Debe de ser ese condenado idiota. La propia Jenny la Roja saldría corriendo si lo viera ir hacia ella. Chicos, estáis muy ocupados. Porque me siento para el pobre Lenny. Bueno, seguiré mi camino. ropa interior llena de mierda. Una buena pesca. Lenny, Lenny, algunas chicas te cobrarían un extra por lo que pienso hacerte cuando salga de esta. Alguien ha cerrado la maldita puerta. Cerrado la maldita puerta. Bueno, espera. Igual la he cerrado yo. Bueno, no puedo escalar esto. No, con zapatos. ¿Y si me hago daño en el badajo? Ya me pica más que un sarpullido de horticaria. Me quedaré aquí fuera esperando un milagro. Señora capitana. ¡Soy yo, Lenny! ¡Abridme, queréis! Baja esa maldita voz. ¿Quieres que todos los miembros se enteren de que estamos aquí? ¡Que intenten! ¡Burlar, viejo Lenny! Si puedes subirse a ese saco de huesos borrachos que tienes, creo que lo conseguirás. Solo vales para parar flechas. No es muy alentador, ¿verdad? Quítale en medio. Tengo asuntos entre manos importantes. Ajá. Solo hay ratas, no hay espectáculos. Menuda noche. Necesito beber algo. Seguir a Lenny es un trabajo en sí mismo, pero por fin me ha llevado hasta su banda. No sé nadar. De eso se trata, idiota. Todos esos barcos atrapados en el aislamiento y tú robas de los restos del circo. ¿Quién se va a tragar esa pamplina? Me acuerdo de tu gran idea de entrar en la casa del taxidermista. He hablado alguna vez de cuando fui guardia del duque Thorborn. Viejo Thorborn coleccionaba peluches. Uno me pegó un susto una vez. Le metí una mojada. Lenny. ¿Qué plan tienes? Sí. He hecho un trato por la calavera con Robbie el Picado en Strippers. Me alegro de haberme librado de ella. Y daba cosa. ¿Has pensado alguna vez en todo lo que tenemos bajo la cara? ¡Qué estimador de jugar, Lenny! ¡Qué tarugo eres! ¿Y cuánto? ¿Cuánto qué? Dinero, Lenny. Dinero. Ah, necesitas que te deje algo suelto. El caso es que ahora mismo Bernie anda un poco corto. Malberry en bote. ¿Cuánto dinero te ha ofrecido Robbie el Picado por la maldita calavera? Ah, un buen dinero. Sí, señor. Comprobado con mis propios dientes. Una vez mordí una pieza de oro y la atrapé. ¿Ah? ¿Hay alguien ahí? Si hay alguien ahí, te sugiero que salgas. Oh, mierda, aquí no hay nadie. Tengo las mismas pesadillas cada noche. Tal vez esta noche logre dormir. ¿Qué haremos para entretenernos sin libreas negras? Esto parece sacado de un número de Vittori. Salvo porque la calavera es de verdad. El desconocido que encontrarás y verás. Alto, sombrío y apuesto será. Una buena pesca. Robarás el corazón de alguien adinerado y tendrás las riquezas que hayas deseado. ¿Hay alguien ahí arriba? ¿Qué riquezas? Si mejor quieres conocerte, busca sabiduría, no enriquecerte. Cuidado con un alma que cojea, de ojos de carbón y bolsa de brea.